Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos al video de esta semana, estamos haciendo una reseña en la base de e.l.f. Cosmetics. E.l.f. es una marca que no uso tan seguido, pero debería de hacerlo, la verdad, porque están muy baratos sus productos y nunca me ha tocado un producto malo de ellos. Pero a veces como que se me olvida de esa marca y pues no he probado muchos productos de ellos. Pero el otro día estaba en Walmart y vi esta base y dije, la necesito en mi vida. No sé por qué esta base como que me sacó la onda y dije, no, la tengo que comprar ahorita, y la verdad está súper barata. Entonces este es el e.l.f. Flawless Satin Foundation y yo estoy en el color 2020 Beige. Este es un Medium Coverage Foundation, entonces no está súper pesado, pero tampoco está muy ligerita. Pero la verdad, esta base, wow, es una de mis bases favoritas en el momento. Entonces quise hacer una reseña, una tutorial de cómo aplicar esta base y probarlo por muchas horas. Creo que lo probé por 12 horas. La verdad, tenía esta base puesta por mucho tiempo ayer. Yo tengo una serie que hago en mi canal de inglés que se llama Cakey or Not, y prácticamente uso una base nueva, una que es una de mis favoritas, y la uso por el más tiempo que yo pueda, por muchas horas, sin hacerle toques otra vez, sin ponerme polvo, sin quitármelo, sin hacerle nada. Y en la noche vemos otra vez cómo se ve la base, si se hizo toda fea, si sí duró mucho tiempo, si se empezó a quebrar la base. Vemos todos los detalles para ver cuánto de verdad dura esta base y si al final del día te ves toda asquerosa y todo eso. Entonces esta es una serie muy popular que hago en mi canal en inglés, entonces dije, ¿sabes qué? Pues la voy a traer a este canal porque me divierto mucho haciendo esto. Entonces eso es lo que hicimos con esta base de e.l.f. Cosmetics. Nos las pusimos, vimos cómo se ve así de cerquita y a la noche nos vimos otra vez para ver cómo salió la base. Entonces hermosas, espero que les vaya a gustar mucho este video. Por favor no olviden darle like si quieren más reseñas sobre diferentes bases, y dejen comentario abajito de qué otra base quieren que haga una reseña, porque son uno de mis videos favoritos de hacer. Y sí, muchas gracias por ver el video de hoy y vamos a empezar. Ok, hermosas, vamos a empezar. Tengo la piel limpia, no tengo nada de producto en mi cara, nomás tengo un poquito de producto en mis cejas, que no salieron tan bien, pero ahorita las vamos a arreglar. Pero bueno, voy a empezar con un primer de e.l.f. Como voy a usar una base de e.l.f., dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a usar un primer de e.l.f. también, porque lo que me gusta mucho de e.l.f. es que está muy barato. La verdad, tengo este beauty sponge que está súper sucio y asqueroso, pero creo que este me costó como $3 de Target. Creo que lo compré en Target. Y la verdad, funciona igualmente que un beauty blender que te cuesta, no sé, $20 o algo así. Entonces, por eso me gusta mucho e.l.f. porque sí está muy barato, pero los productos están de buena calidad. Entonces no es como que si estás pagando $3 para una base y está, o sea, horrible. Los productos sí tienen buena calidad. Entonces voy a usar este primer. Este es el e.l.f. Mineral Infused Face Primer, y este tiene como que pearls adentro. No sé dónde dice eso, pero creo que en el paquete grande dice que tiene como perlas. Entonces por eso se ve muy luminoso, muy vibrante, y me gusta mucho aplicármelo como mi primer porque siento que mi cara ilumina mucho y hace que mi piel se sienta súper suavecita. Entonces vamos en primero a aplicar nuestro primer y ya después hacemos la base. Y la razón que me gusta este producto es que cuando me lo pongo en mi cara, siento que mi cara se ve súper suave. Como ahorita pueden ver, ya se me quitó un poquito de lo rojo que tenía aquí. Es que estoy un poquito enferma, entonces estoy como que mocosa y tengo la nariz súper roja. Usa este primer porque se siente como lujoso. No se siente como si tengo un primer barato en mi cara. Se siente muy lujoso, se siente muy suave, se siente como, no sé cómo describirlo, pero la verdad, chicas, yo recomiendo que compren este primer. No se van a arrepentir si lo compran. Ok, listo, ya que tenemos la cara lista con el primer, vamos a aplicar la base. Esta base es el e.l.f. Flawless Satin Foundation. Yo estoy en el color 220 Beige, que tiene como un cool pink undertone, o sea, tiene como que tonos rositas abajo. Esta base la he probado por como ya casi un mes, yo creo, y lo voy a aplicar con el Beauty Sponge de Kaylin Cosmetics. Es una marca nueva con la que estoy jugando. Quise probar su Oh Wow Brush Blender, y también tienen un foundation, pero eso lo voy a revisar para otro video. Pero para hoy dije, ¿sabes qué? Quiero probar este New Beauty Blender, y aparte tiene como que fuzzies, no sé cómo se dice en español, pero está, se siente como una pelusa, pero no sé, vamos a probar cómo funciona la base con este Beauty Sponge y ya. Vamos a aplicarnos a base. Ok, ya hice el otro lado porque este lado lo estoy grabando para mi canal de inglés, te lo juro. Tener un canal en español y inglés es mucho trabajo. Me encanta, pero es mucho trabajo. Pero bueno, vamos a empezar a aplicar. Así es como se ve este lado.
Y así es como se ve mi piel ahorita sin nada de base. Vamos a ver si podemos cubrir este monstruo que tenemos aquí. Ok, la única cosa que sí noto de este base es que se seca demasiado rápido. Entonces si te lo aplicas de este lado, luego te pones poquito de este lado y no lo estás difuminando o mezclando y aplicando, se va a secar demasiado rápido y se va a hacer como que una bola rara. Es lo único que sí he notado, porque al principio no, nomás me lo ponía y luego lo dejaba ahí. Y luego después de tratar de como moverlo y difuminarlo, no funcionaba bien. Entonces es la única cosa que sí anoto, pero como pueden ver se ve súper bonito el base. O sea, mi piel se ve like wow, flawless, like por eso me encanta esta base y no sé cómo cuesta súper súper barato y la calidad está súper alta. Entonces como pueden ver, mi base se ve súper bien, lo único que sí es un color muy clarito, pero está raro, yo estoy en el color 220 beige y normalmente cuando compro una base siempre estoy en el color beige cuando quiero estar un poquito oscura. Entonces dije, ah, ok, voy a comprar el color beige y va a ser un poquito oscuro, pero está bien, me pongo corrector o algo para que se aclare. Pero no, con esta base está súper súper blanquita, que es lo único que si no me pongo bronzer me veo como un fantasma. O sea combina con mi cuello, pero no me gusta el overall effect que tiene de estar muy blanquita. Pero la verdad esta base está súper hermosa, nomás tengo que ir a comprar un color que sí combine para mí. Pero para ustedes les recomiendo que si van a comprar esta base, compren un color un poquito más oscuro que ustedes, porque va a ser el color de verdad. O sea, no se ve como se ve la botella, ¿verdad? Para nada. Ok, ahora me voy a aplicar un poquito de polvo. A mí me gusta mucho usar el polvo de Laura Mercier, es uno de mis polvos favoritos. La verdad sí cuesta un poquito de dinero, creo que cuesta como $60 para un botecito así. O sea, sí cuesta un dineral, pero la verdad siento que vale la pena porque me encanta cómo se acaba y cómo se ve arriba de mi piel. O sea, no siento que se ve como si tengo un chorro de polvo puesto, no siento que se ve como cakey, no sé, siento que hace que mi piel y mi base se quede como que así pegado todo el día, me encanta. Pero si están buscando una opción que está un poquito más barata, un poquito más como que baratita, esta está buena. Este es el Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. Lo único que recomiendo es que no compren uno que tenga color, el que yo tengo es el color 05 Fair, no me gusta que le agregue color, prefiero comprarme uno que se llama Translucent, que no tiene nada de color. Ese es el que yo recomiendo, pero ese más, digo, ese polvo sí está barato, no sé cuánto cuesta, pero cuesta menos de $20, entonces comparado a este de Laura Mercier que cuesta $60, uno de 20 es un buen deal. Entonces ese es lo que estoy usando ahorita para asegurarme que esta base no se mueva durante el día. Ok, hermosas, ya me puse mi base, mi blush, mi contour, mi highlighter, todo eso ya me lo puse y así es como se ve la base abajo de todos los productos que me acabo de poner. Y la verdad, wow, se ve hermoso la base, ¿verdad? O sea, se ve como si tengo un filter ahorita, se ve como si tengo el Kylie filter de Instagram puesto ahorita, pero no, o sea, es la cámara. O sea, se ve tan bonito la base, o sea, está hermosa, así es como se ve ahorita. Y ya ves como aquí ni se ve que no me puse base en la nariz porque me mezclé súper bien la línea de aquí, y así es como evito no verme cakey. No me gusta ponerme base en la nariz porque siento que me veo súper súper cakey y la base siempre se me pone bien rara aquí. Pero wow, like wow, me encantó cómo salió la base, la verdad esta base está hermosísima. Entonces chicas, ya me voy a ir a maquillar. Entonces hermosas, voy a hacer ese maquillaje, voy a tomarme fotos, todo ese show, y al rato las veo para ver cómo se ve la base después de unas horas, después de estar sudando, tomándome fotos, todo eso. Ahorita son las 1:25 de la tarde, vamos a ver a qué hora nos vemos otra vez chicas, pero por ahorita wow, esta base se ve hermosa. Pero bueno, ahorita nos vemos. Ok, hermosas, es el siguiente día. Ya no alcancé a grabar anoche porque llegué a mi casa como las 1 de la mañana y tengo visitas ahorita quedándose conmigo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues no quiero grabar ahorita y pues que despierte toda la gente que está aquí quedándose en mi casa. Entonces dije, no, pues voy a tomar video de cómo salió en la noche y al siguiente día, que es hoy, voy a decirles cómo salió la base. Al principio la base se ve hermosísima. O sea, ustedes vieron qué hermosa está esa base. Por eso me encanta tanto, porque siento que mi cara se ve como una empanada cuando me la pongo. Y no una empanada mala, o sea, una empanada buena. Siento que todo está como que no se puede ver nada de mi piel, de verdad. Y eso me gusta mucho, que siento que estoy como que tengo una capa en la cara de maquillaje, pero no se siente pesado ni asqueroso ni nada de eso. Ya que pasaron unas horas, sí me di un poquito de cuenta que aquí en la área de mi nariz se puso un poquito raro, como que la base se empezó a quebrar tantito y se puso un poquito como que mojado. No sé si era mi sudor o qué onda, pero se puso un poquito raro. Y dije, no, pues sabes que es normal en una
la base. Esta base no dice que dura muchas horas. Bueno, que yo vea. Porque normalmente cuando es una base que dura muchas horas, pues ahí te dice de que 24-hour foundation o 15-hour foundation o algo así. Y aquí no veo eso y tampoco en el website puedo ver algo de eso. Entonces, eso significa que no están dedicados a hacer un long wear foundation. Que no te están diciendo y comprometiendo que lo puedes usar todo el día y no te va a pasar nada. Entonces dije, no, pues bueno, está bien, no pasa nada. Si lo hubiera retocado y puesto un poquito de polvo aquí, se vería normal. Ya en la noche, cuando llegué a mi casa, como a la 1 de la mañana, vi mi cara y dije, como estaba caminando enfrente de gente así. La verdad, estaba asustada porque se veía bien loco el base. Se veía súper, súper asqueroso. La verdad, se veía muy quebrado, muy cakey, muy like. Me dio mucho asco, pero tenemos que pensar y acordarnos que sí lo usé por casi 12 horas. O sea, eso es mucho tiempo de tener maquillaje en tu cara. O sea, qué asco. Nunca he conocido y nunca he probado una base que me dura tanto tiempo y se ve perfecto. Entonces, aunque en la noche ya se vea un poquito feito, la verdad, esta base me gusta mucho. Siento que no es una base que digo, no vale la pena. Por el precio que es y por la calidad que tiene, la verdad, yo recomiendo esta base a mucha gente. Entonces, mi reseña final es que esta base sí vale la pena, está muy, muy buena y sí se las recomiendo, chicas. La verdad, una de mis favoritas, pero tienen que acordarse que no es un long wear foundation, entonces no te va a durar todo el día, pero pues si vas al trabajo un par de horas o vas a la escuela o pues para ser mandados o lo que sea, una fiesta de un par de horas, creo que sí es una base que te va a hacer y lucir muy bien y se te va a ver bien, pero ya después de como 6 horas creo que ya vas a tener que hacer un retoque. Entonces, hermosas, ustedes déjenme en el comentario abajo de qué piensan de esta base, cómo ven mi cara. Ahorita la tengo puesta, de hecho, y me encanta cómo se ve. Entonces, dejen sus comentarios abajo de qué piensan de esta base y si quieren que haga reseña de otra base. Y les veo en el próximo video. Bye, hermosas.